Plataforma Multimedia Creativa, Vorterix Bahía 99.1. Vamos a charlar ahora con un investigador y curador dedicado al estudio e implementación de programas de cultura visual basado en lógicas locales. Autor reciente, la verdad que quise conseguir el libro, pero no lo pude conseguir todavía. Espero poder encontrarlo pronto y también comentar algo sobre el libro. El Museo Imparable, sobre institucionalidad genuina y blanda, publicado en 2015 por Ediciones Metales Pesados. Estamos hablando de Roc La Seca. Hola, Roc. Hola, Cristian, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Encantado de estar contigo. Bien, yo también. La verdad que muy interesante. ¿Estás en estos momentos? Empecemos así a charlar. ¿No estás en España? No, estoy en Estados Unidos ahora mismo. Estoy en Miami. Estás en Miami. Estás trabajando con un proyecto curatorial. Acabamos de terminar la semana pasada de inaugurar el sexto episodio de un ciclo expositivo que llevamos desde el 2014 trabajando con la Fundación Saludarte y la Universidad Nacional de los Andes en Colombia, que lleva por título Arquitecturas del Desarraigo. Y es una especie de revisión o invitación a artistas visuales a que aborden este tema del futuro topográfico, urbanístico de esta ciudad incansable que es Miami. Entonces la Fundación Saludarte, que está operando en diversos enclaves de Occidente, aquí en París, en Madrid, en Miami y en Medellín. Tiene una sede bastante grande aquí en la ciudad. Y desde el 2014 estamos precisamente trabajando con artistas invitados, fundamentalmente de América Latina, para que, bueno, a través de la visión siempre subversiva del artista visual, podamos revisar un poquito el futuro de la situación de la ciudad como tal, ¿no? Como proyecto colectivo aquí en Miami. Y acabamos de inaugurar, por eso estoy aquí, porque el jueves terminamos la inauguración de Lidia Okumura, que es una artista de Sao Paulo, que nació en el 48. A partir del año 74 se instala en Nueva York y es una de estas figuras secundarias, muy informada por la práctica del neoconcretismo y de la vanguardia de acción del momento. Participó en la Bienal de Sao Paulo del año 73. Ella formaba parte de un grupo, un colectivo de artistas con Francisco Iñarra y Jenelson Suárez. Y hemos rescatado precisamente 7 instalaciones que ella produjo entre el 71 y el 81, es decir, entre su estancia en Brasil y aquí en los Estados Unidos. Entonces, a propósito de los distintos encargos que le iban haciendo, tanto la Bienal de Sao Paulo como el PS1 de Nueva York, estas máquinas performáticas de las que hablaba ella, pues las hemos rescatado por primera vez, porque la verdad es que era una oportunidad de sacar a la luz otra vez y recontextualizar este trabajo ahora aquí en el ciclo. O sea que la exposición está desde la semana pasada y se quedará hasta el próximo mes de julio. Ah, qué bueno, qué interesante. Bien, aprovecho a contarte que llego, bueno, Habemus, nuestro programa, es un programa sobre museos. Yo trabajo específicamente en un museo de arte contemporáneo y de bellas artes. Y me encuentro a quien tuvimos en la ciudad hace unos años con el proyecto Museum de Esvaluar. Estuvimos con Nekane Aramburu hace unos años, que vino a dar un seminario y un taller. Y así es que logro dar con tus textos, unos textos que me parecen fundamentales y que tiran montones de puntas con las que quiero empezar a preguntarte. Hay, por ejemplo, fuera del texto al que hago mención, que luego nosotros lo vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales, también, que es un museo en el que valga la pena vivir, publicado el 25 de abril de este mismo año, hace relativamente poco, y llego también a la nota, por eso decía que lamentaba no tener el libro a mano todavía para poder leerlo, pero me interesa que me hables, que me puedas hacer un poquito, una breve introducción de a dónde va el libro, cuando el Museo Imparable, porque con ese título y sobre institucionalidad genuina y blanda. ¿Me podés hablar un poco sobre el libro?
El libro surge a partir de un intento de generar una especie de diagnóstico del estado de la situación museal actual, pero sobre todo a partir de una experiencia personal que tengo. En aquel momento estaba viajando bastante entre Tenerife y Miami, y eran dos territorios que por coincidencia se encontraban en un estado, bueno, son territorios completamente incomparables y con un background totalmente muy diferenciado, pero por razones X se encontraban en ese momento compartiendo una problemática, y era su incapacidad por generar una visión de futuro con respecto a la construcción institucional y sobre todo vinculada a al proyecto museal, ¿no? Al proyecto de los museos. ¿Qué hacer con los museos y sobre todo cómo articular un proyecto de museo colectivo en cada uno de los territorios? Además, por situaciones completamente dispares, contrarias, opuestas. Es decir, por un lado, Miami estaba creciendo tantísimo en aquel momento, fundando y refundando museos constantemente, que no tenía tiempo, debido a esta velocidad, de pararse a pensar hacia dónde estaba construyendo esos museos, para qué y para quiénes construía esos museos. Y en el lado contrario, en el lado opuesto, Tenerife, bueno, estaba sufriendo una retitularización pública de algunas de sus salas de arte contemporáneo, proyectos de museo de arte contemporáneo acéfalos, sin dirección, es decir, una serie de movimientos internos de gestión museal en la isla, que se veía también a muy larga distancia la opción de empezar a pensar cuál era el proyecto de museo que se quería para la isla. De tal manera que, al contrario que en Miami, había tanto tiempo para ponerse a pensar de ello que en ningún momento uno se sentó realmente las fuerzas públicas, incluso la propia comunidad artística, no se sentó a plantear este debate. De tal manera que, por motivos completamente dispares, surge el Museo Imparable de Diagnóstico del estado de la social, sobre todo detectando una serie de problemáticas comunes que se generan en esta cosa en la que cuando ya el capitalismo o el biocapitalismo se apropia de estos aparatos de museo, ¿no? Claro. Y los hace suyos, ¿no? Para intereses que, bueno, entendemos que no son genuinos de un proyecto que está llamado precisamente a estar testando constantemente la colectividad, ¿no? Testando constantemente el papel del individuo en el marco de la construcción social, ¿no? Porque esto sí que quizá exceda ya un poquito al tema del libro. Bien. Sí, es algo que me di cuenta a lo largo de mi experiencia curatorial, y era algo muy sencillo. Y era que los museos no los hacen los museólogos. Es decir, no los hacen los que piensan los museos. Pero es que los museos tampoco los hacen los artistas con los que estamos constantemente trabajando, ¿no? Pero tampoco los hacen los arquitectos, que están constantemente levantando edificios para ellos, ¿no? Claro. Pero es que curadores y los directores. Los museos los hacemos entre todos. Y esto que puede sonar un tanto baladí, ¿no? Este entre todos, me resultó especialmente sensible por dos motivos principales, ¿no? El primero es un asunto quizá un poco técnico, que no sé si este sea el mejor espacio para comentarlo, y es que se está intentando en estos momentos reautorizar la figura del curador, ¿no? En un momento en el que incluso excede sus propias competencias, ¿no? Estamos en una esfera en la que ya todo está siendo curado, todo está siendo editado, seleccionado y visibilizado de una cierta manera, ¿no? Pero bueno, el segundo motivo, que sí que me parece más importante, es porque todo esto se está dando en un momento crítico, ¿no? En un momento en el que estamos volviendo a meditar desde qué lugares, quiénes y cuándo se están tomando ciertas decisiones de representación. De tal manera que estamos volviendo a pensar quién nos representa o nosotros mismos cómo nos representamos, ¿no? Cómo nos organizamos para representarnos. Y esta es una de las problemáticas fundamentales del museo entendido como proyecto colectivo, ¿no? Porque a pesar de que el museo de alguna manera lo identifiquemos con este proyecto histórico, ¿no? En el que ha sido históricamente vinculado fundamentalmente como constructor de memoria, articulador de una serie de relatos y narraciones que piensan el Estado-Nación de principios del siglo XIX, etc. El museo, a pesar de ello, ya no está aquí para decirnos quiénes fuimos. El museo está aquí para anunciarnos cómo vamos a ser y, sobre todo, para ayudarnos a anunciar cómo vamos a poder seguir viviendo juntos. De tal manera que esta cosa de los juntos, ¿no? Este togetherness, ¿no? Esta articulación de nosotros es la que está en crisis ahora mismo, ¿no? Hay una crisis de la primera persona del plural. Ahora mismo, lamentablemente, tenemos bastante cerca la experiencia de a quienes enviamos
a la categoría de ellos cuando nos referimos a ellos, ¿no? ¿Quiénes dejamos más allá de la frontera y no los dejamos entrar, ¿no? Más o menos también tenemos claro a quiénes asignamos cuando nos referimos a ustedes. Pero cuando se trata de articular y pensar esto del nosotros, quiénes integran este nosotros y sobre todo cómo funciona este nosotros, es cuando entramos en terreno resbaladizo, ¿no? Bueno, nosotros aquí, perdón que te interrumpa, pero te quería comentar sí. Justamente que aquí en Bahía Blanca, de donde hacemos el programa, tenemos dos museos que claramente, por eso también me interesa en charlar con vos, tiene que ver con todo esto que me contás, que el museo lo construimos entre todos, que es el Museo del Puerto de Ingeniero White y Ferro White Museo Taller, que trabajan. A mí me gustaría, te voy a acercar luego para que puedas ver la dinámica y cómo trabajan y cómo la propia comunidad, siendo museos comunitarios, se ha apropiado de ese museo y lo hacen entre todos a diario. De hecho, hoy en el programa vamos a estar charlando con la asociación de con gente de la Asociación de Amigos de esos museos y tiene que ver con eso. Y cuando leía la nota donde escribís de un museo para vivir y leía eso que decís del dominio colectivo de lo social llevando adelante el museo, también decís que hoy en día el museo como institución, que es algo que lo hemos pensado acá en relación a estos museos comunitarios, el Museo del Puerto y el Ferro White, son museos de arte contemporáneo también, en realidad. ¿Cómo, te pediría que me expliques un poco eso, por qué lo definís también, bueno, pensás de esa manera? Sobre todo esto que estás comentando de las experiencias de colectividad, que me parecen muy interesantes y me encantaría conocerlas con más detalle. Bien. De las que están teniendo allí. La verdad es que siempre hablamos de que el museo está en mitad de todo. En el museo siempre hablamos que está en mitad de una serie de fuerzas, de nervios, de energías que van construyendo pues diversos tipos de dialécticas. El museo está entre el Estado y las multitudes, está entre la creación y el mercado, está entre los objetos y las experiencias, ¿no? Y los fenómenos, algo muy importante. Pero fundamentalmente el museo está entre tú y yo. Y esto es algo que muchas veces olvidamos y a la hora de construir esa dialéctica. Porque aquí me gusta mucho, en esa construcción de polaridades, me gusta bastante definir al museo en el modo en el que Michel Serre define a una pelota, a un balón. Y es como un casi objeto, ¿no? Es decir, como un volumen, ¿no? Como algo cuyo sentido y naturaleza pasa precisamente por no poder asirse completamente por nadie. Es decir, la función tanto de la pelota como del museo radica en poder estar siempre de mano en mano, ¿no? En no ser un objeto completo para nadie en particular. De tal manera que ahí es donde entendemos que esa colectividad tiene sentido como un instrumento de nosotros, ¿no? De hecho, el museo solo funciona cuando se comparte, ¿no? Aquí es donde pasamos a entender este proyecto de construcción de intersubjetividades y colectividad como una forma instituyente, es decir, como una forma no instituida, sino que está en constante proceso y revisión, ¿no? De hecho, el museo, en cierta medida, también aquí se parece bastante a ese sentido del archivo que decía Derrida, ¿no? Donde el museo no solo es un topos, no solo es un lugar, sino que también y a la vez es un nomos, ¿no? Es la ley que lo organiza. Es una ley que no es imperativa y no es atávica, o por lo menos esperamos que no lo sea, sino que es relacional y mancomunada, ¿no? Lo que ocurre es que esta mancomunidad que genera este proyecto colectivo de museo, ¿no? En ese lugar emplazado entre el tú y el yo, entre el yo y el otro, lo que se emplaza en medio no es el nosotros, es la esfera de lo común, ¿no? Por lo tanto, poner el yo en plural siempre va a depender de mi implicación en el mundo con los demás y no de mi acceso al otro, ¿no? De hecho, en esta constante construcción que estamos haciendo, el museo ya no está aquí para traducir los conflictos sociales o el tipo de relación agonística que vayamos a tener en discursos y programas expositivos, ¿no? El museo es aquello por lo cual y en medio de lo cual se lucha, ¿no? El museo es el espacio de la política, o debería serlo, ¿no? Pero sobre todo es el espacio de la vida, que ha logrado ingresar en la esfera pública, que de alguna manera era como la gran performance de la modernidad, ¿no? Permitir que la vida entrara en el ámbito institucional, en el ámbito de la esfera pública. De tal manera que sí, que estas experiencias que me cuentas, que se despliegan por numerosos sitios, nos están recordando constantemente
que ya creo que lo apuntaba en esa pequeña nota que publicó Proyecto Museo, que el museo sí. ya no es un lugar en el que se exponen cosas, ¿no? El museo es un lugar en el que ocurren cosas. De tal manera que tenemos que estar constantemente pensando esta, digámoslo así, esta performatividad institucional, ¿no? Este ocurrir, ¿no? Esta cosa de la construcción institucional. Porque, de alguna manera, yo creo que lo primero a lo que tendríamos, digamos que la primera máxima que sería interesante dejar de lado es aquella que sentencia que el museo es una máquina de hacer exposiciones, ¿no? El museo no es una máquina de hacer exposiciones. El museo está aquí para construir a diario nuevos imaginarios y para tirar otros por tierra. De hecho, el museo de alguna manera está para echarle un pulso a la realidad constantemente, ¿no? Ir constantemente fabricando nuevos imaginarios y articulando otros diversos que se van incorporando a las distintas narraciones a las que tenemos acceso. De hecho, si nos basamos en la experiencia que cada uno de nosotros tenemos con respecto cada vez que accedemos a un museo, nos daremos cuenta de algo muy singular. Y es que lo que mejor define a cada museo es lo que falta o lo que sobra de la suma de sus exposiciones. Es decir, es ese remanente o ese excedente lo que de alguna manera mejor va a definir, mejor va a describir la carga, la filosofía, la naturaleza, el proyecto institucional que está armando el museo, que está armando este volumen reposado sobre la corteza urbana de la ciudad, para estar constantemente articulando la intersubjetividad y el proyecto colectivo. Mira, Rock, tenemos que ir a escuchar un tema ahora y luego seguimos charlando, pero sí quería contarte que como promoción para arrancar este año en la radio, en la previa, cuando hacíamos difusión por las redes sociales y demás, una serie de afiches que hicimos con una fotografía en uno de estos de los museos de Bahía Blanca en el que estábamos haciendo cosas, la bajada, la frase que decidimos usar fue esa que dijiste y que está en el texto que publicaste en Museu, que es un museo no es un lugar en el que se ponen cosas, es un lugar en el que ocurren cosas. Esa es la dinámica que nosotros justamente queremos llevar adelante desde el programa. Nosotros hablamos en general del nuevo paradigma de museos que tiene que ver con esto que estamos charlando. Seguimos en Vorterix Bahía 99.1 o vorterixbahía.com, quienes lo pueden escuchar y ver desde cualquier lugar del planeta, del mundo de los museos. Y seguimos charlando con Rock La Seca sobre los museos. Y quería preguntarte ahora, Rock, para arrancar esta segunda parte, una frase de esa entrevista que das para Artishock, donde decís: no nos queda más que repolitizar el museo. Tú un poco lo estabas diciendo en el bloque anterior. Sí, sí que considero que es importante devolver al museo esa capacidad de generar los discursos, los programas, las actividades, lo que ocurre en el espacio colectivo del museo, a través de la experiencia y de las narraciones en contacto entre los individuos y los colectivos, porque nosotros como individuos y como colectivos hemos delegado esa capacidad de representación a los medios y a los mercados actualmente. Y precisamente por eso, si no repolitizamos al museo, es decir, si no devolvemos el actor político, la capacidad política de actuación, reideologizamos al hombre que ocupa ese museo, el museo seguirá siendo un museo imparable, ¿no? Ese volumen neoliberal abstracto que se ha arrogado toda capacidad por articular narraciones y generar experiencias a su propio beneficio, ¿no? De hecho, estamos hablando constantemente de que el museo es la nueva plaza pública, que el museo es un laboratorio, un aula expandida, un destino turístico, una plataforma común. Si el museo ahora es todo, ¿no? Hemos llegado a la conclusión que de repente que el museo es la gran institución híbrida, un teatro experimental, sí. Es decir, el museo, la casa de conciertos, lo es todo, ¿no? Y a veces pienso que el número de metáforas que tenemos para describirlo es precisamente inversamente proporcional al número de certezas que disponemos para entenderlo con claridad, ¿no? De hecho, a veces también tengo esa duda sobre si aumentar las definiciones, es decir, aumentar los usos y las prácticas del museo,
no estará íntimamente ligado a la necesidad capitalista de aumentar la capacidad de consumo, ¿no? Esta cosa de ahora de querer ser más del museo, claro, similar a poder comprar y vender más formas de identidad, ¿no? Porque al final el museo ahora mismo está claro que ya no trabaja, a diferencia de su antecesor, de la Wunderkammer, que era un proyecto científico de conservación y preservación basado en el objeto. El museo ahora está basado en las experiencias, en las emociones, en los kits de identidad, ¿no? en las, como diría Rolnik, en las identidades pret-à-porter, ¿no? Se ha sintetizado toda esa experiencia y ahora la base, el material de trabajo propio del museo, ya no son los objetos, sino sus relaciones, ¿sí? Los fenómenos que ocurren alrededor de ellos. De tal manera que esto, ahí en este momento estamos, cuando ocurre esto, andando sobre un filo muy delgado, en el que tenemos que ser especialmente cautos para no delegar esta capacidad de representación colectiva que hablaba anteriormente a los medios, a los mercados, porque son especialmente el biocapitalismo, el neoliberalismo, es especialmente sensible y capaz de arrogarse el material de trabajo propio de las relaciones y las experiencias, ¿no? Esta cosa infraleve, efímera, como nuevo cuerpo propio de operación de la institución del museo. Y la institución y el museo es algo diferente, según lo entendemos, ¿no? También a partir de los ejemplos que me ponías tú, Cristian, ¿no? Okay. El museo está más ahora pensándolo precisamente, como decía Castoriadis, a través de esa dimensión conjuntista identitaria, ¿no? Esta cosa también que decía de estar los unos con los otros, el único lugar del que disponemos ahora mismo para volver a pensar sobre ello, después de la crisis de los espacios disciplinarios de la modernidad, es el museo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que es verdad que, y hay que reconocerlo, muchas veces se nos hace cuesta arriba volver a plantear estas grandes interrogantes de, bueno, volver a pensar nosotros, volver a pensar la colectividad, volver a hablar de asuntos como la coevitancia, la coexistencia, la nueva vecindad, ¿no? Y lo cierto es que el único espacio realmente de trabajo operativo para operar a partir de estos flujos intersubjetivos y estas narraciones de colectividad es el museo como tal, ¿no? El museo colectivo. Lo que ocurre, que, como te estaba comentando, es que nos hemos encontrado con una especie de obstáculo metodológico, diría, porque a la hora de querer volver a hablar de estos grandes asuntos, nos damos cuenta que la última vez que hablamos de ello fue en el marco de las tradiciones intelectuales del siglo XX, es decir, fue en el marco sobre todo del postestructuralismo y del marxismo humanista que se planteó algunos de estos asuntos de coexistencia y cohabitabilidad. El problema es que no sé hasta qué punto algunas de estas tradiciones intelectuales basadas en sujeto pueden seguir vigentes hoy en pleno siglo XXI. De tal manera que el museo, en cierta medida, está aquí precisamente para ensayar esas otras lógicas, ¿no? Para tantear alternativas, nuevas formas de activar una terminología, un glosario, que sería, entiendo, lo básico para empezar de nuevo a conversar sobre estos asuntos, para volver a hablar y a discutir sobre el proyecto colectivo del siglo XXI que aún está por armarse. Al igual que el proyecto intelectual del siglo XXI aún está por construirse, el propio proyecto colectivo de construcción de nosotros, de este siglo, aún estamos por discutirlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que el museo entiendo que se inscribe en mitad de esa posición, de ese debate, porque solemos estar de acuerdo más o menos en definir al museo como el bien público por excelencia. Sí. Es decir, nadie duda que el museo, debido precisamente a su genealogía, tiene una genealogía revolucionaria, surge precisamente a finales del 18, principios del 19, para arrogarse ciertos relatos históricos y construir una narración lineal, casi diría euclidiana y oficial, en torno a la construcción política, a la construcción de los estados-nación de la Europa del 19, y por lo tanto nadie duda de que, bueno, pues los museos, por su propia genealogía, es el bien público por excelencia. Pero no sé si estamos tan seguros en afirmar que los museos a día de hoy se están comportando como bienes comunes. Es decir, lo público por un lado surge como mandato social, pero lo común aparece a partir de la experiencia de la mutualidad y la reciprocidad, ¿no? Lo común echa por tierra cualquier genealogía
para aparecer a partir de un constante proceso de discusión y de articulación del nosotros, ¿no? Y la pregunta, por lo tanto, que está sobre la mesa, una de las grandes preguntas en este contexto del debate museal, es cuán comunes siguen siendo nuestros museos, ¿no? Precisamente para abordar esta y otras preguntas. ¿Cuán comunes y hacia dónde vamos? Porque estoy pensando un poco también lo que me decías antes y en Latinoamérica con esta avanzada del neoliberalismo también, con lo que ha pasado en Brasil, bueno, en Argentina mismo y demás. También es decir, ¿dónde estamos? Estamos en el medio y ¿hacia dónde vamos? O sea, ¿cuál te parece a vos que es? ¿Hacia dónde estarán yendo? Sí, justo ahí transformación, ¿no? En esa fase de transformación de discusiones es donde nos encontramos, porque por un lado, claro, evidentemente seguimos, yo soy el primero que reclama algo que me gusta llamar el servicio ortopédico del museo, ¿no? Es decir, la función ortopédica del museo, ¿no? Es decir, hay que asumir la responsabilidad de un volumen edificado en medio de la urbe, de la corteza urbana contemporánea, y que tiene que asumir la responsabilidad del impacto social, el impacto de circulación, el impacto humano, individual y colectivo que genera en cada uno de los territorios donde está descansando cada proyecto de museo. Por lo tanto, es cierto que, por un lado, el museo le reclamamos al museo una operatividad, una funcionalidad, ¿no? Un ser eficiente, un ser eficaz, ¿no? Pero por otro lado, en cierto sentido, el compromiso del museo debe, por lo menos así lo creo yo, debe seguir siendo disfuncional. Es decir, el museo no puede aceptar la normalidad o el sentido común, al menos no como una forma heredada y automatizada, ¿no? El museo está aquí precisamente, por el contrario, para hacernos constantemente ciertas preguntas, pero sobre todo está para ayudarnos a convivir con las consecuencias de habernos hecho esas mismas preguntas, ¿no? Y esto definitivamente es completamente disfuncional. Es decir, nada menos funcional, nada menos operativo, por lo menos en la cadena de producción fordista o luego ya en el dominio postfordista, nada menos operativo que hacerse preguntas, ¿no? Pero el museo está para eso, para hacernos ciertas preguntas y generar ciertos interrogantes. De manera, y esta es una de las conclusiones que me parecen más interesantes con respecto a lo que comentabas, hacia dónde va a ir el museo, sí, es que de repente nos hemos dado cuenta que el museo es la única institución restante de la que esperamos que sea simultáneamente funcional y disfuncional al mismo tiempo. Claro. Y esto me parece sumamente importante, ¿no? Sumamente interesante que lo abordemos desde esta especie de paradoja propia que genera el volumen del museo, ¿no? Por lo tanto, es necesaria una transformación, o que pensemos, una transformación epistemológica del museo, ¿no? Una transformación no tanto enfocada a lo que el museo está llamado a ser, sino más bien a lo que el museo está llamado a construir, ¿no? A fabricar, a poner en relación. Perfecto. Estamos medio llegando al momento de ir a la tanda, pero no quería dejar de charlar con vos, de preguntarte. Primero, casi te diría que ahora que hemos podido charlar, me gustaría como comprometerte y a la vez a los chicos cuando lo escuchen, los directores de los museos que te estaba comentando del Puerto y Ferroguar, a poder hacer más adelante una charla aquí en el programa entre todos. Teniéndote a vos vía Skype y los chicos que puedan venir acá al estudio. Y por otro lado, quería preguntarte también de Argentina, si has venido, si qué museos conoces. Sí, estuve en Argentina hace como, yo creo que 4 años. Me invitaron a impartir unos seminarios en la UNLA, en la Universidad de Lanús, sí, en aquel momento. Con una, creo que era un nuevo departamento, una nueva maestría que están habilitando sobre artes y humanidades. Y sí, sí, conozco el Malba, conozco en el marco de la UNLA, que están abriendo también 2 nuevos museos vinculados sobre todo a artes tecnológicas y experimentales en aquel momento, pero no es, pero es mi único viaje y estoy deseando volver, regresar. Bien, bien. Trataremos de ver qué podemos hacer. El guante está lanzado, el guante está ahí lanzado. Está. Ahí está. Veremos ahora qué podemos hacer nosotros. Bueno, Rock, te agradezco. Fue justamente un inicio para empezar todas estas discusiones, muy más que interesantes.
Y nada, y podemos, esperamos seguir en contacto. Yo me comprometo a enviarte el material que te decía de estos museos y poder seguirla. Un placer, Cristian, y enhorabuena por el programa, ¿eh? Dale, muchísimas gracias. Plataforma Multimedia Creativa, Vorterix Bahía 99.1.